Y con la dulce vibración criolla de sus cálidos ritmos y el tierno susurro de la tierra, surge Chapinlandia, melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad, eco sensitivo de tradiciones y suaves armonías, expresión y ensueño de esta querida Guatemala que palpita al unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia es la fiesta cotidiana de la nacionalidad en la hora del mundo. Es el mensaje para el hijo ausente de la patria amada, a quien lleva durante 60 minutos ese eco sensitivo de su música, hecho amor y esperanza en el autóctono sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Las estaciones del año, cual si fuesen agujas del reloj, cada año repiten el mismo ciclo, pasando siempre por el mismo sitio. De igual manera, vuelve cada temporada. Ahora estamos en Cuaresma, un ciclo con mucho significado en la convivencia y tradiciones de los guatemaltecos. Cuando llega la época de Cuaresma, no solo somos testigos de las tradiciones y cultura religiosa referente a la época, ya que desde hace muchos años, y los que ahora pintamos algunas canas en nuestras cabezas, fuimos testigos de una celebración adjunta que abarca casi la misma temporada, solo que finaliza el Viernes de Dolores. Sí, justamente nos referimos a la centenaria Huelga de Dolores, una tradición con sinsabores, altibajos y debilidades. Los guatemaltecos somos un pueblo trabajador y dedicado que a toda condición desastrosa le busca el lado amable. Y cuando por circunstancias ajenas nos toca vivir un episodio de sufrimiento, angustia o dolor, los guatemaltecos, por no sentir el dolor, le buscamos el lado cómico a la situación. En Chapinlandia viajamos hoy para conocer algunos aspectos conocidos para algunos, desconocidos para otros, de esta centenaria tradición que surge a finales del siglo XIX y que en pleno siglo XXI aún sigue recorriendo las principales calles de Guatemala. Precisamente el Viernes de Dolores de cada Cuaresma, según la tradición católica. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde el Museo de la Universidad de San Carlos Musac. En una tarde muy especial, vamos a conmemorar todos, a platicar algo de la Cuaresma, a platicar algo de las tradiciones que se viven en la Universidad de San Carlos. Y bueno, es algo que nos concierne a todos los guatemaltecos, y también contamos con la presencia de los maestros de la marimba de concierto de la USAC. Así es que bienvenidos sean todos para quienes están con nosotros y quienes nos sintonizan a través de TGW, La Voz de Guatemala. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar la parte musical del programa muy especial de Semana Santa con esta guarimba de don Natanael Monzón, El Valle de la Esmeralda.
En los meses de verano, la intensidad del sol parece besar nuestra piel. Ahora entiendo el porqué del color de la piel de nuestras hermosas mujeres que con movimientos armoniosos parece que bailaran al compás del viento al sentir la brisa en los meses de intenso calor en las costas de esta fecunda tierra, Guatemala. Probablemente, y según apuntes de José Barnoya en La Historia de Huelga de Dolores, la raíz de este desfile tuvo sus orígenes en las fiestas del carnaval provenientes de Brasil y del carnaval de Mazatenango, la leída del testamento de Judas, los sábados de gloria, y si a esto le sumamos la toma de la presidencia de Manuel Estrada Cabrera, que se enquistó en el poder por espacio de 22 años, aunque eso no se sabía, asumiendo en 1898, año que estudiantes de medicina y derecho iniciaron con esta tradición huelguera. La intención o dedicatoria de este acontecimiento iba dirigido a determinados catedráticos, entidades y miembros del gobierno de aquella época. Críticas que se celebraron con marimba y quema de cohetillos, sin faltar los carteles satíricos con motivos políticos o universitarios. Justamente ese año de 1898 surgen dos periódicos universitarios como respaldo a la tradición naciente. Uno era Vos Direz, de la Facultad de Derecho, y el No Nos Tientes, de los estudiantes de medicina que aún sobrevive. El 1 de abril de ese memorable año circuló por primera vez el No Nos Tientes, órgano de los huelguistas de la Escuela de Medicina y Farmacia del Instituto Dental y de la Escuela de Comadronas, como redactor responsable, el Siempre Listo. Estos fueron repartidos a 6 centavos y un cuarto cada ejemplar. No son 100 años, no son 200 años, son 300 años, más de 300 años, la tricentenaria. Hay algo muy especial en nuestra patria que también estamos homenajeando en esta oportunidad en el programa Chapinlandia a través de TGW. Los maestros nos entregan este danzón de don Belarmino Molina. Danzón. Thank you.
El pentagrama musical nos presenta sus notas más tristes en la época de Cuaresma, ya que en él se han escrito las marchas fúnebres más consagradas para la posteridad y que cada año son de la complacencia de propios y visitantes a los cortejos procesionales de Guatemala. En un párrafo de este primer ejemplar se lee lo siguiente: No nos tientes. Es un papel que saldrá cada año por la Cuaresma. Entre nuestras declaraciones, no creemos de más advertir a los que se den por ofendidos que la comisión redactora está formada en su totalidad por jóvenes y por ende valientes, atrevidos y más que todo eso, bien constituidos. Tenemos aceite de sobra, de modo que no nos tientes. Ustedes los agraciados, pues de lo contrario, se cumplirá en ustedes el adagio que dice: quien con muchachos se mete, que con su pan se lo coma. Hecha esta aclaratoria para un casual belli, nos cuadramos y quitamos el sombrero con extrema cortesía y saludamos con mucho respeto a la prensa que no es asalariada. Este solo era un fragmento del primer periódico estudiantil surgido justamente en la primera huelga de Dolores. Así fueron transcurriendo los primeros años de la huelga de Dolores, como cuando un niño empieza a caminar. Pero 5 años después, en 1903, cuando los estudiantes de Derecho se preparaban para su huelga el 1 de abril, luego de la fotografía respectiva y la lectura del decreto de huelga, irrumpió la policía y por primera vez se derramó sangre sancarlista del estudiante Bernardo Lemus, quien falleció casi al instante. La tradición de la huelga de Dolores es algo que todos esperamos cada año para disfrutar, para sonreír, para gozar este acontecimiento tradicional en nuestra patria Guatemala. Es una de las bellas tradiciones de nuestro país. Los maestros de la marimba de concierto de la USAC, que nos acompañan amablemente en esta tarde, nos entregan este foxtrot de don Rodolfo Narciso Chavarría, El río Apolochic. Thank you.
De nuestra paleta de colores, extraemos el morado. Este color está asociado a la realeza, espiritualidad, misterio, arrepentimiento y expiación. En Guatemala lo utilizamos en la época de Cuaresma por devotos cargadores y nazarenos, ya que representa el dolor y el sacrificio de Jesucristo. Es lamentable y a la vez importante mencionar que la huelga y el satírico periódico fueron suspendidos para resguardar la vida de la comunidad estudiantil. Fue en 1917 cuando Estrada Cabrera expulsa a 5 estudiantes de medicina. 3 años después, en 1920, sucedió la caída del dictador. Ese año que los estudiantes Ramón Aceña Durán, Adrián Pitz Anleu, Epaminondas Quintana y Joaquín La Chinche Barnoya dieron vida de nuevo al Nonos Dientes. En 1921, el desfile bufo sale a recorrer algunas calles de la ciudad, del Hospital General hasta la Escuela de Derecho y Notariado. Ese año encabezan un cartelón pintado artísticamente por el estudiante de medicina Hernán Martínez Sobral. Dicho cartel simbolizaba un esqueleto bailando con la mano izquierda en alto, alzando una botella, y la otra mano colocada sobre el pubis con las leyendas "No nos tientes" y "Aquí está tu son, Chabela", la que se convirtió en insignia de la huelga de todos los dolores desde ese día. Hemos pintado a grandes rasgos el escenario por el que hoy el programa de la nacionalidad guatemalteca Chapinglandia se encuentra transmitiendo el programa desde este emblemático lugar para llegar a lo que llamaron Generación del 20. Puede decirse que 1922 fue el año de grandes realizaciones de la Santa Huelga de Dolores. Gracias, amigos. Directamente desde el Museo de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala llega el programa de la nacionalidad Chapinglandia a través de TGW, La Voz de Guatemala, en redes sociales, en Facebook Live por TGW Digital. Buenas tardes para todos. Vamos a escuchar a los maestros de la marimba de concierto de la USAC con este bonito vals de don Mariano Valverde, Noche de Luna entre Ruinas. Thank you.
La generosa tierra de Guatemala perfuma los mercados, los templos y cortejos procesionales con uno de sus aromas de temporada, el corozo. La palma o árbol de corozo es una planta silvestre de clima cálido que comúnmente florece en la época de verano. Alcanza hasta los 50 pies de altura y es parte de la cultura guatemalteca. El final de la dictadura cabrerista trajo alegría y esperanza a esta gloriosa generación. Meses después, por golpe de Estado, asumió la presidencia el general José María Orellana. Este acontecimiento decepcionó y a la vez motivó a los sancarlistas para crear un canto en el que se pudieran denunciar los desmanes que se hacían al país. Fue así como, en el desfile de 1922, vio la luz el canto de guerra estudiantil, La Chalana, que es el tema que hoy nos ocupa. La agudeza y chispa de un grupo de estudiantes logró que se escribiera un canto que repudiara a los de derecha y a los de pensamiento izquierdista. Un canto que proclamara la incorregible rebeldía del estudiante. El coro de La Chalana fue una idea de José Luis Valcárcel. Aquí se mencionan tres unidades facultativas existentes en el año de la creación: la de Medicina, Matasanos; la de Farmacia, del Emplasto Fabricantes; y Derecho, Huizachines del lugar. Mientras, la última estrofa fue idea de Alfredo Valle Calvo, David Vela y Miguel Ángel Asturias. También participaron otros estudiantes, entre ellos Clemente Marroquín, Francisco Escobar, Daniel Fuentes Reina, Romeo de León, Alberto Ibáñez, José Vicente Sagastume, Eduardo Rodríguez y Guillermo Melgar. El nombre de La Chalana se atribuye a Epaminondas Quintana, quien la nombró así por Chalán, persona relacionada a la trata de ganado, un negociante sin escrúpulos, ya que el canto era una crítica al corrompido sistema. Vamos a continuar escuchando nuestro instrumento autóctono, la marimba, el moreno hormigo, que se hace presente con los maestros de la marimba de concierto de la USAC. A continuación, esta bonita cumbia de Don Justo Callejas, la cumbiambita de Jessica.
Guatemala es un territorio de signos, símbolos e imágenes que guardamos en nuestra memoria. Y con el transcurrir de los meses, gira de nuevo el ciclo que nos transporta y muestra los acontecimientos más esperados que los guatemaltecos disfrutamos a plenitud. Creada la letra, como era lógico, se vieron en la necesidad de incrustarle un ritmo musical. Fue entonces que acudieron a la casa de José Castañeda, quien refirió que, a primera vista, le pareció que aquellos atolondrados versos parecían difíciles de ingresar en un pentagrama de la métrica musical. Pero, como las musas surgen en el momento menos esperado, a Castañeda le brotó la inspiración y nacieron los acordes con el ritmo de corrido que levantan el ánimo de cualquier persona. Y fue así como desde ese día nació la charana, como la escuchamos y cantamos actualmente. Así comenzaron los ensayos en varios puntos de la ciudad, entre ellos la sede de la marimba Ideal Club, propiedad de Gabino Juárez. Un grupo de estudiantes encabezado por Miguel Ángel Asturias, con partitura en mano, comprometieron a Gabino Juárez para que ensayaran el canto en marimba y acudiera al desfile de la Huelga de Dolores de ese año 1922. Mientras otros dos grupos también ensayaban lo que sería el canto universitario, uno en la Escuela de Medicina y otro en la Escuela de Derecho. Gracias, amigos, por estar con el programa de la Nacionalidad Guatemalteca Chapinlandia a través de TGW y desde el MUSAC. Los maestros nos entregan este foxtrot de don Domingo Betancourt, Antonieta.
el susurro del agua al transitar sobre su cauce nos invita y motiva a darnos un chapuzón en refrescantes aguas para mitigar el calor en la época veraniega. Es cuando el sol nos muestra parte de su poder calórico, de su presencia en Guatemala. Luego de ensayos y preparativos para el desfile, se entona por primera vez y de manera oficial la chalana en la Facultad de Derecho el 7 de abril de 1922. Al finalizar el desfile bufo de la huelga, la letra del canto se publicó en el No nos tientes de ese año. En los siguientes párrafos vamos a describir parte de la vida, obra y aporte de los creadores de La Chalana, canto que sigue vigente en pleno siglo XXI. El 20 de abril de 1896 vio la luz por vez primera Joaquín La Chinche Barnoya, fundador de la AEU, Asociación de Estudiantes Universitarios. En 1920, junto a Ramón Aceña Durán, Adrián Pitz y Epaminondas Quintana, instituyeron el No nos tientes y contribuyó para escribir la letra de La Chalana. Barnoya se graduó de médico y cirujano. El apodo de La Chinche se lo dieron en el Instituto Central para Varones y fallece el 18 de enero de 1966. Epaminondas Pumún Quintana Rodas nace en Sololá el 15 de agosto de 1896. Se graduó de médico y cirujano. Él fue quien le dio nombre al canto universitario que hoy es nuestro motivo del programa. Quintana, además de médico, también escribió por varios años en el periódico El Imparcial y publicó más de 4.000 artículos en distintos medios. Falleció el 16 de marzo de 1995. A continuación, los maestros de la Marimba de Concierto de la Universidad de San Carlos de Guatemala nos regalan este bonito bolero de don Leopoldo Roda Santizo, Mi Morena y Mi Lorena Linda.